Continuamos con nuestro viaje por este hermoso país. Recorrimos por todo el territorio numerosos lugares para la contemplación, la reflexión, el ocio y la sana diversión. En esta segunda parte de nuestro especial, Vive Colombia sintió con emoción la presencia de un cóndor de los Andes, ese alado gigante en vía de extinción, característico de nuestro escudo. Visitamos una isla de simpáticos habitantes y conocimos una roca gigante en medio de un maravilloso embalse. Recorrimos lugares emblemáticos de hermosas ciudades y vivimos con emoción y a todo ritmo las más diversas muestras de folclore. ¡Vive Colombia! Soy Óscar Álvarez y esto es Vive Colombia. Nuestras selvas amazónicas vivimos un espectáculo inolvidable. Decenas de micos respondieron animadamente a nuestro saludo. En el Cauca, en las montañas del Parque Nacional Natural Puracé, observamos el vuelo de la más impresionante de las aves, el cóndor de los Andes. También visitamos en el oriente antioqueño una piedra que sorprende por su tamaño, en un entorno que deslumbra por su belleza. Nuestra próxima parada a 40 kilómetros de Leticia es una gran reserva ecológica en la que viven miles de pequeños frailes. La isla de los micos, 450 hectáreas de pura biodiversidad, aves, mamíferos y enormes árboles. Me imagino que ese que está allá arriba es Giovanni. Hola, Óscar. Giovanni, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Bienvenidos a la isla de los micos. Muchas gracias. Sigan, por favor. El común de este sendero son estos árboles, los árboles emergentes, como este, que es un OG, por ejemplo. ¿Qué altura alcanzan esos árboles? No, estos árboles pueden tener 50 metros, 40 metros. ¿La especie cuál es? Bueno, esta especie es conocida como mico fraile o mono ardilla. El nombre científico es Saimiri. Ellos tienen un promedio de vida de 12 años, tienen un periodo de gestación de 5 meses y tienen una cría por año. ¿Y ahora, cuántos hay más o menos en la isla? En la isla se calcula que hay entre unos 5.000 y 6.000 ejemplares y se calcula que al año nacen aproximadamente unos 800. Pero vienen más hembras con crías. Bueno, nos acaban de avisar que viene una manada aproximadamente de 100 y aquí nos estamos preguntando cómo vamos a quedar. Oliendo a mico. Oliendo a mico. Ahora sí. Bueno, este es el mejor momento de la visita a la isla de los micos. Ellos saben que uno les va a dar alimento, entonces se acercan y en cuestión de segundos está uno completamente invadido. Afortunadamente para mí y para el equipo de Vive Colombia, en nuestra visita a Puracé pudimos ver el emblema de nuestro país, un cóndor de los Andes.
una de las aves más grandes y majestuosas del mundo. Miren esto, es increíble poder estar tan cerca de una ave de tal magnitud, un cóndor. Ver cómo se alimenta aquí en su hábitat natural en Colombia. Después de estar extintos, se liberaron 9 en toda la región. Ahora solo hay registro de 5. Esta es una hembra. La idea es que pueda tener polluelos pronto. Es el rey de todo este territorio. Es muy emocionante poder vivir esta experiencia. En medio de este mar de agua dulce, otra atracción. Un gigante natural rodeado de nubes destaca en las alturas y se roba nuestra atención. Esta gran piedra está ubicada entre los municipios de Guatapé y El Peñol y es uno de esos lugares que usted no puede dejar de visitar cuando venga al oriente antioqueño. Esta maravilla natural tiene 220 metros y es uno de los monolitos más grandes del mundo. Luis Eduardo Villegas fue uno de esos paisas de pura cepa, un arriero que no le temía nada y en 1954 decidió emprender uno de los retos más grandes de su vida, llegar escalando en compañía de 2 campesinos de la región hasta la cima de la Piedra del Peñón. Hoy me dispongo a hacer lo mismo, aunque es un poco más fácil porque son 649 escalones. Bueno, realmente no es tan fácil, hay que tomar suficiente aire para lograrlo, pero lo voy a hacer. Cuentan los lugareños que el Gran Peñón fue durante muchos años una figura adorada por los indígenas prehispánicos. Se dice también que el diablo ha tratado de llevársela varias veces sin éxito. Por suerte para nosotros y para los habitantes del Peñol y de Guatapé, ha fracasado en todos sus intentos. Después de haber subido más de 200 metros hasta este, que es el punto más alto de la Piedra del Peñón, me doy cuenta de que no importa que haya llegado asfixiado porque el esfuerzo valió la pena. Este es un lugar increíble y es una de las represas más hermosas que tiene nuestro país. Sobre este titán natural podemos divisar el tamaño de este embalse artificial que se asemeja a un océano del que pareciera que emergen frondosos bosques. Aquí el turista siempre tendrá espacio para la contemplación y para la aventura. No se muevan, ya venimos con más. Esto es Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. En nuestro país de hermosas ciudades, visitamos desde históricos lugares hasta espacios ideales para el sano esparcimiento. En Bogotá, recorrimos uno de sus cerros tutelares, Monserrate, un lugar ideal para ver la capital del país en todo su esplendor. De paso por Medellín, hicimos un alto en el camino para relajarnos, disfrutando del Parque de los Pies Descalzos, un lugar para el descanso en pleno corazón de una ciudad agitada. Subamos de nuevo a este hermoso cerro y caminemos con los pies descalzos. Para
Para llegar hasta la cima de Monserrate les recomiendo el teleférico. Son 4 minutos de viaje, 800 metros de recorrido, una vista espectacular. Vamos a llegar hasta más de 3.100 metros de altura. Ya se tapan los oídos, pero vale la pena este recorrido de vista. Monserrate tiene una altura de 3.152 metros sobre el nivel del mar y junto al de Guadalupe son los dos cerros tutelares más importantes de la ciudad. Este es un gran atractivo natural, también gastronómico y sobre todo el mejor mirador de Bogotá. Monserrate, el más reconocido de los cerros orientales, ubicado precisamente en la cordillera oriental, es una de las grandes atracciones capitalinas. Si usted vive en Bogotá o es uno de sus visitantes, no dude en pasar por este mirador, donde podrá apreciar la ciudad desde un punto de vista privilegiado. Este cerro ha sido un importante lugar de peregrinación religiosa desde la época de la colonia y aquí, en su cima, encontramos el Santuario del Señor Caído, uno de los más importantes y visitados de nuestro país. Monserrate es un símbolo de Bogotá. Desde 1657 ha sido un lugar de visita para los feligreses, puesto que allí existía una ermita dedicada a la adoración de la Virgen Morena de Monserrat. Actualmente, los visitantes vienen a la Basílica del Señor de Monserrate, que abre sus puertas todos los días a cumplir promesas o simplemente a decir sus oraciones. El Parque de los Pies Descalzos es uno de los sitios más curiosos y atractivos que podemos encontrar en Medellín. Como su nombre lo indica, aquí hay que venir y estar descalzo, quitarse los zapatos para llenarse de toda la buena energía que tiene este lugar. Un espacio verde y lúdico para todos los habitantes de Medellín y también para todos los turistas. En pleno centro administrativo de la ciudad, es refrescante encontrar un espacio como este. Creado entre 1998 y el año 2000 por las empresas públicas de Medellín como parque público, se convirtió en un importante referente de la ciudad. No se muevan, ya venimos con más. Esto es Vive Colombia, el país que llevas en el corazón. Colombia es un país con las más arraigadas tradiciones, indumentarias, bailes típicos y comida regional que han estado muy presentes en nuestros múltiples recorridos. Vivimos en Barranquilla, un carnaval multicolor, desbordado de alegría caribe. En Cali bailamos salsa en medio de un espectáculo delirante y en Valledupar rumbiamos al ritmo de sus acordeones. Bailemos de nuevo que la rumba no se acaba.
El carnaval vive en cada rincón de la Arenosa. Hoy la ciudad se detiene para darle paso al color y la fiesta. Los rostros de un pueblo que prefiere bailar y festejar se tomarán durante 4 días las calles de esta ciudad. Material de la humanidad, se trata del carnaval de Barranquilla. Hay que venir hasta acá porque el que lo vive es Quien lo goza. Más de 1.200 comparsas celebrando al ritmo de una música que se lleva en la sangre. Estos señores es el Caribe colombiano, es Curramba la Bella, es la fiesta del corazón. ¿Qué puede esperar un turista, una persona que venga de afuera cuando se encuentra con el carnaval de Barranquilla? Alegría, deportante, la hospitalidad barranquillera. En fin, creo que vale la pena que se echen la rodadita. Podemos decir que Barranquilla tiene un espíritu. Y ese espíritu es Barranquilla tiene un espíritu, el carnaval de Barranquilla. Es un espíritu carnavalero. Y pues se acentúa durante esta temporada, pero todo el año la gente vive pensando en su celebración. Es un orgullo, lo tenemos dentro de los barranquilleros. Hoy es el último día de carnaval. Cientos de viudas y de barranquilleros rumberos celebran la muerte de Joselito Carnaval, un personaje que representa la vida y la muerte, un personaje que es enterrado año tras año y que nuevamente renace para mantener viva esta tradición. Lo peor de todo es que Barranquilla en este momento está de luto, porque la rumba se acabó. Carnaval es la representación de la vida y la muerte, es la resurrección, es la manera que encontraron los barranquilleros para seguir festejando año tras año y para decirle a la vida que ellos son el pueblo más feliz de la tierra. Aquí acaba la fiesta, las viudas lloran y todos despiden al gran Joselito. Aquí termina el carnaval, pero solo para volver a empezar, para hacerse más fuerte. La fiesta termina, pero los barranquilleros, gente alegre y bonita, empezarán desde ya a preparar el carnaval del próximo año. Esa fiesta de la que todos nos sentimos orgullosos. En Cali existe un lugar en el que se reúnen lo mejor de la salsa, de la gastronomía, de la región y del circo. Todo en un solo lugar, se trata de Delirio. Prepárense para una noche de rumba como solo se puede vivir aquí en Cali.
Delirio es una oferta turística de la ciudad y de la región, cuyos shows diferentes cada año siempre llenan su carpa. Solo en Delirio, solo en Cali, el turista termina siendo parte de la función. Empieza La Parranda, Valledupar, el Caribe y toda Colombia vive durante 5 días en esos acordes de un acordeón que suena a fiesta y mucha alegría. Virtuosos de todo el país buscarán a través de magistrales interpretaciones coronarse como reyes vallenatos. Una tradición que durante más de 40 años ha visto desfilar a lo mejor de este género. Lo que empezó como una reunión de un grupo de amigos, hoy día es un festival que convoca a cientos de músicos de todo el país. Las leyendas de Francisco el Hombre siguen contándose y cantándose en las esquinas de una ciudad que respira vallenato. En época de festival, la alegría se vive las 24 horas del día y aquí, en las noches, en el Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araújo Noguera, en ese escenario, en la tarima Colacho Mendoza, se presentan los mejores juglares de esta tierra. Las noches también se pintan de acordes y pitos que suenan a historias de juglares, a cantos de vaquería y a las nostalgias de amores encontrados. Una brisa refrescante trae consigo el embrujo y la alegría de un pueblo que no se cansa de cantar esas letras que lo hicieron grande. Colombia es un país de caminos infinitos, de belleza inagotable, de paisajes que viven y vivirán para siempre en nuestra memoria, en esas fotos que no nos cansamos de ver y en esas historias que no nos cansamos de escuchar. Un país que vive en el calor y la amabilidad de su gente, en sus aventuras, en su gastronomía, en sus maravillosos paisajes. Cada destino recorrido y cada destino por descubrir es una marca imborrable en nuestro orgulloso corazón.